guatemaltecos. La pregunta sigue en pie hasta el día de hoy. ¿En qué momento se fregó Guatemala? Hace tiempo que buscamos la respuesta, y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que Guatemala se hundió desde Manuel Estrada Cabrera y su negociación con los gringos y la United Fruit Company, porque el presidente Jorge Ubico era un dictador y un tirano, o que si Jacobo Arbenz y su ley de la reforma agraria, que por los constantes golpes de Estado y los gobiernos militares, o por la guerra o por la paz, o porque hacer eso le gustaba el desorden y el relajo, por culpa del serranazo, que pretendía la disolución del Congreso y manipular los tribunales electorales y de justicia, o que si Arzú vendió Guatel, o por el descaro de Portillo, o que si Berché no hizo nada, o que si en el Congreso se clavaron los 82 millones, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna Guatemala, y que continúen el escándalo y la corrupción. Pero por más que querramos zafarnos por la crisis social que asfixia a Guatemala, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos. Porque aún compartimos que ser sinvergüenza debería ser parte del orgullo nacional. Somos bien chispudos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos nuestros trabajos no por nuestro esfuerzo o capacidad, sino porque tenemos un buen conecte. Nos colamos para que nos atiendan primero. Aceleramos en amarillo y nos pasamos el semáforo en rojo, porque así llegamos más rápido. Somos tan pilas que si no encontramos estacionamiento, nos parqueamos en el reservado para las personas discapacitadas. Robamos señal de cable, robamos agua, electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos justicia y que no haya corrupción, pero le damos mordida a un policía para no tener problemas, o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás dejamos pasar a un peatón en la línea de cebra, porque en Guatemala el que no es chispudo no es nadie. Pero ¿por qué si somos tan chispudos le bocinamos a un semáforo en rojo, como que el semáforo fuera a entender nuestra desesperación? ¿Por qué tiramos basura en la calle, como que si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando los choferes cometen imprudencias y hasta nos hacemos cómplices de ellas? ¿Por qué estamos tan interesados en los chismes que salen en el peladero, en vez de preocuparnos por conocer algo de nuestra historia, de nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un burócrata nos atiende? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien decimos que parece que fuera de otro país, como si eso fuera mejor? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué si somos tan chispudos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y país? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando ni siquiera nos hacemos responsables de nuestros propios hijos? Cuando dentro de nuestras casas los educamos dándoles el peor ejemplo. Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de violencia y delincuencia que azota al país, pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita mejorar nuestro sistema judicial, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente que nosotros? Es cierto que necesitamos que todos tengamos las mismas oportunidades, pero ¿de qué nos servirán proyectos y programas de igualdad y justicia si hasta el día de hoy añoramos ser quienes no somos y nos avergonzamos de nuestras mismas diferencias? O lo que es peor, nos sentimos superiores por estas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que Guatemala se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día, a esa horrenda y famosa comparación que se nos hace con la cultura chapina de la olla de cangrejos. Si somos nosotros la materia prima con la que se hace este país, y si no corregimos nuestros hábitos, nuestras costumbres,
Si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos saldrá también adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en nuestros deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos en qué momento se fregó Guatemala. Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo, solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que nuestras desgracias continúen siendo un buen negocio. Harto de que hablar mal de nosotros mismos se haya convertido en una rutina diaria. Harto de que la unión hace la fuerza sea solo una frasecita trillada que no podamos aplicarla a nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, todos dependemos de todos. Pero depende de que vos y yo empecemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación de nuestro país hacia una nación desarrollada ya no está solo del lado de los políticos o de los poderosos, tampoco de los milagros. La transformación de Guatemala está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos en contra de nuestra viveza. La transformación de Guatemala está en ti y en mí, en todos. Está en nuestras instituciones y en la posibilidad de trabajar unidos con un compromiso verdadero. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si ahora yo dijera, ¿en qué momento se arregló Guatemala? Aunque te parezca una pregunta ilógica, tenemos que creer en ella. La respuesta está en nuestras manos. Todos dependemos de todos.